Bueno, ahora sí lo saludamos formalmente, doctor Miguel Ángel Lungui, intendente de Tandil, gracias por atendernos, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo está Rodolfo? ¿Todo en orden? Tranquilo, acá en casa. Bien, muchas Ah, gracias, bien, buen bien, día. bien, bueno, resguardado. Doctor, bueno, primero una pregunta bien general, ¿no? ¿Cuál es la situación en Tandil en esta nueva etapa de la cuarentena? Etapas que, si bien no hay una que empiece y termine, digamos, de una manera tajante, pero sí hay una evolución. Mirá, nosotros venimos ciertamente bien, venimos bien por un esfuerzo que ha hecho toda la sociedad, que a partir del 20 de marzo interpretó la cuarentena y se comportó, te diría, alrededor de un 85% bien, hizo bien la cuarentena. Nosotros pudimos cerrar los ingresos a Tandil controlando las personas que venían de afuera, los que venían del exterior, que son tandilenses, los hemos controlado y llevado a sus domicilios y los controlamos que hagan la cuarentena, y también las personas que venían a Tandil pero que no era de Tandil y que no tenían ningún motivo para entrar a Tandil han vuelto a su lugar de origen, no lo hemos permitido entrar. Eso ha sido muy positivo. Aparte de control de temperatura, ellos hacen un acta, los que vienen, para a ver por qué vienen, y todo eso está guardado. Ahí está la policía, están los inspectores de tránsito, la Cruz Roja y también la parte de enfermería, son tres los ingresos. Después hicimos las compras necesarias para el Hospital Ramón Santa Marina por un valor de alrededor de 12 millones de pesos en lo que es insumos, barbijos y camisolines, porque nosotros tenemos 16 años de gobierno, de los cuales siempre hemos invertido alrededor del 35% del presupuesto municipal y no necesitamos comprar otra cosa. Tenemos 24 respiradores, hay muchos distritos que no tienen respiradores y otros distritos que tienen uno o dos respiradores, así que prácticamente la compra nuestra fue la simple para tratar los casos de coronavirus en la medida que vayan ingresando al hospital. Y también hemos hecho un acuerdo y un trabajo en conjunto con el Sanatorio Tandil y con la Clínica Chacabuco para trabajar en común. Hemos realizado una comisión científica con todos los infectólogos que todos los días analizan la situación nuestra y nos aconsejan qué debemos hacer. Con respecto al trabajo de los comercios esenciales, se han comportado bien, han guardado la distancia social, han usado el barbijo. Esto es todo lo que es la parte de supermercados, carnicerías, verdulerías y por supuesto rotiserías, y eso nos ha permitido tener solamente 4 coronavirus, y esos 4 están 2 muy bien y 2 se encuentran todavía en estudio, y hemos realizado 116 hisopados de los cuales han sido negativos. Esto quiere decir que no hay circulación del virus en Tandil hasta este momento, que no hay que bajar la guardia, que hay que trabajar por supuesto todos los días, pero de esta manera, por eso nosotros pudimos el día miércoles hacer un decreto que también lo compartimos con el ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires, que nos permitió abrir todos los comercios no esenciales, como ser librería, juguetería, línea blanca, peluquerías, también abrir todo lo que son la parte de profesionales, los estudios de abogacía, los estudios de escribanía, los estudios contables, todo esto con la responsabilidad de todos, de mantener todas las medidas de higiene. Esperemos que esto sea bueno y que la gente se siga comportando bien como hasta ahora, para no volver atrás lo que hemos avanzado todo. Y a partir de este lunes se abrió la construcción, muy importante, y bueno, lo mismo, se habló bien con el sindicato de la construcción, donde le hemos pedido baños químicos, que trabajen con barbijos, que se tomen la temperatura, que no estén juntos, que no tomen mate juntos,
y le hemos puesto un protocolo horario, o sea, de 9 a 14 a los comercios y de 9 a 16 a la construcción. Veremos cómo marcha esto, si tenemos que aumentar el horario, lo estamos controlando. El compromiso de controlarlo lo hemos hecho a través del Sindicato de Comercio, de la Cámara Empresaria y de la Municipalidad, porque ustedes deben saber que en Tandil hay más de 5.200 negocios. El municipio de Tandil no puede controlar tanta cantidad de negocios, así que de esa manera estamos controlando que existan los reglamentos y que todos se cumplan. Así que estamos ciertamente conformes como está evolucionando y hemos tenido, lo tengo que decir, permitime que siga hablando yo, mucha ayuda con todo lo que es los evangelistas, los que es Cáritas, lo que es Mesa Solidaria, lo que es el Ejército, lo que es los Scouts, lo que es muchos chicos jóvenes de los clubes que han ayudado mucho en los depósitos de alimentos. Hemos repartido 25.000 bolsones de comida, cuando antes de la pandemia repartíamos 2.700. De 2.700 bolsones pasamos a 25.000 bolsones de comida, más repartir 1.000 pizzas que lo hace la Iglesia Peniel, y 750 kilos de pan que lo hace la panadería clásica del Ejército, que está al pie de la movediza. Y entre todos hemos podido ayudar a mucha, pero mucha gente, que es toda la economía informal, que son artistas, músicos, gente que vive de changa y que no la estaba pasando tan bien. En este momento te diría que también sigue habiendo problemas, porque a veces no se llega a todos lados, pero bueno, vamos paliando nosotros lo más posible, y desde el 20 de marzo al 2 de mayo, la inversión en desarrollo social ha sido de 25 millones de pesos. Doctor Miguel Lungui, bueno, estamos hablando con el Intendente Municipal, evaluando justamente lo que ha sido el trabajo realizado aquí en Tandil durante la pandemia, una nueva etapa que se está viviendo, pero también, bueno, hay distintos sectores que están aguardando justamente para poder volver al trabajo, por ejemplo, empleadas domésticas y algunos otros rubros. Concretamente, ¿cómo va a seguir la actividad aquí en Tandil? ¿Cuál es justamente el plan que tiene al respecto? Interpreto que vamos a seguir abriendo, pero interpreto que no podemos tirar por la borda todo lo que hemos hecho. Ahora te imaginas que con la construcción es un rubro muy grande, y el comercio no especial lo mismo, que son zapaterías, vestimenta, lencería, bueno, mueblería, muchas cosas que ustedes conocen. Vamos a ver cómo nos va con este movimiento, y esperemos la semana que viene cada 7 días ir controlando y seguir abriendo rubros. Vos tenés la parte, como bien dijiste, de doméstica, de niñera, tenés los gimnasios, muy difícil de abrir, lo que son pilates, que hay mucho, difícil de abrir, los clubes, difícil de abrir. O sea, vos tenés un virus que no lo conocés, que prácticamente está en todo el mundo. Hay solamente 5 islas que no son pequeñas, son medias paradisíacas, que no tienen virus. Después no hay país en el mundo que no tengan virus. El virus es parecido al de la gripe, mucho más virulento que el de la gripe, y por supuesto ustedes tienen que estar pensando que entramos en la parte fría, donde el virus se moviliza mucho más. Cuando tengas temperatura de 7, 8 o 10 grados, el virus anda mucho más rápido que, por ejemplo, que para mí va a ser ahí la caída de la pandemia, que va a ser en septiembre, cuando el virus entre con una temperatura de 25, 24 o 26 grados. Nosotros vamos hacia el invierno, vamos hacia el frío, estamos bien. Indudablemente la vida es fundamental, pero también la vida sin economía no existe. Tenemos que ir paso a paso para no destruir todo el esfuerzo
que ha hecho mucha gente, pero mucha gente, todos los que están, por ejemplo, en la ruta, todos los médicos, todas las enfermeras, cuidándose en el hospital, que ciertamente son uno de los que más están atacados. El 17% de los médicos en el país se han contagiado. Es una cosa única que hay que comentarla. Y nosotros en Tandil hemos hecho equipos de médicos y de enfermería para que no estén todos el día, o sea, están por semana y después descansan, porque si a vos te toca un coronavirus en un equipo, tenés que mandar todo a aislamiento y te podés quedar sin médicos y sin enfermeras para atender. Bien, en doctor, todo eso nos hemos fijado, ¿no? Doctor, interpreto de sus palabras, usted decía que van a revisar semana a semana, que por ahí se está pensando la semana próxima en habilitar nuevos rubros. Hablamos de centros de estética y ahí incluimos mucha gente que trabaja. Bueno, mencionábamos también niñeras, personal doméstico. ¿Está pensando, doctor, la semana que viene en poder habilitar este tipo de rubros? Sí, sí, por supuesto, estamos conectados con la comisión científica, que son varios infectólogos, que son los que nos dan un poco el aval. También estamos pensando en hacer la apertura para que la gente pueda salir de, por ejemplo, no, esto es una idea mía, hay que evaluarla, de 10 a 5 de la tarde a caminar de a uno, ¿no es cierto?, con una distancia social de 4 o 5 metros. También eso es muy importante, porque el aislamiento te trae problemas psicológicos, problemas de ansiedad, problemas de depresión, te trae muchos problemas. Es muy importante que la gente pueda ver algo de naturaleza y poder caminar. También lo estamos evaluando, se está evaluando, pero lo quiero comentarte, Claudio, que no podemos hacer todo de golpe, porque el virus va a seguir y nos va a acompañar posiblemente hasta el año que viene, hasta que no salga la vacuna, y vos puedas vacunar en una forma masiva. Y la vacuna, creo yo, que va a estar para mitad del año que viene. O sea, no quiere decir que estemos en permanente pico, pero el virus va a seguir dando vuelta con sus altibajos hasta que no salga la vacuna. Y después es un virus que no te deja un anticuerpo permanente, como puede ser, por ejemplo, si vos tuviste sarampión, te deja anticuerpos de por vida, no te vas a volver a tener sarampión. En cambio, el virus, el anticuerpo lo tenés muy poco tiempo dentro tuyo y nuevamente te puede tomar. O sea, hasta que no salga la vacuna va a haber inconvenientes, y la vacuna la vas a tener que hacer como la vacuna de la gripe. Todos los años te vas a tener que vacunar contra la gripe y contra el coronavirus, porque el coronavirus es una mutación que pasó por los animales de la gripe y se hizo, por supuesto, con mucho más virulencia, pero es de la familia de los virus de la gripe. Correcto, estamos hablando con el intendente, el doctor Miguel Lunghi. La consulta va ahora con relación al tema del transporte urbano, bueno, lo que tiene que ver con horarios ahora con la apertura de comercios, lo que tiene que ver justamente con el distanciamiento social, porque hay algunos comentarios que hay horarios en los cuales, bueno, transita demasiado cargado el micro. En este sentido, ¿tiene previsto algún tipo de control en particular, doctor? Los controles están, pero acá estamos buscando lo que es la conciencia ciudadana. No va a haber modificación de horario, porque no queremos que la gente siga estando más tiempo en la calle. Va a haber las tres salidas que tiene, lo que sí, a lo mejor vamos a pedir que pongan algún colectivo más para que la gente vaya toda sentada y no vaya nadie parado. ¿Te das cuenta? Pero tratamos de no tener horarios permanentes para que la gente no esté saliendo, o sea, que sepa que hay tres horarios, a la mañana, al mediodía y a la noche, para entrar al trabajo, para volver del trabajo, tanto al mediodía como a la noche. Eso lo vamos a mantener. Después los colectivos se están desinfectando sin ningún tipo de problema, como también estamos desinfectando todo lo que es la parte de la ciudad. Yo tuve la suerte de hablar con el ministro de Cava de Salud, que me parece una persona muy competente, y nos aconsejó que siguiéramos fumigando o haciendo la
la desinfección que estamos haciendo una vez por semana, o a veces vamos a poder hacer dos, y que ahora este fin de semana también hicimos en Vela y en Gardey, que es positivo hacerlo, porque había un debate si se hacía o no se hacía, porque hay muchas cosas que nosotros sobre la pandemia no sabemos, no conocemos, ¿no es cierto? Yo pude comunicarme con él, porque es una zona importante por la cantidad de gente y por la cantidad de casos, y me aconsejó que es bueno que lo hagamos, y más en los lugares donde la gente circula, como son los bancos, como son los supermercados, como puede ser la terminal, que ahora está un poco frenada porque no hay colectivos de larga distancia. En todos esos lugares, bueno, tratamos de hacerlo, y también en los barrios y en los centros. Doctor, vuelvo al tema transporte, porque había dos inquietudes puntuales por ahí que recibimos aquí. Primero, algo que usted anticipó recién, el tema de la cantidad de gente que circula especialmente en horas del mediodía, es decir, que van micros no llenos al tope, pero sí con, digamos, sin la distancia social necesaria. Y por otra parte, si no existe la posibilidad, aunque sea en franjas, de readaptación de las franjas horarias, porque nos contaban que para hacer compras en el centro, los horarios que están por ahí, los que vienen del barrio o de los barrios, no les coincide, o les coincide la ida pero no la venida, o al revés. Estas dos cuestiones le planteo. Bueno, mirá, los comercios están abiertos hasta las 2 de la tarde, y con respecto a lo que está abierto hasta las 18 horas es la parte de supermercado y la parte de rotiserías y de carnicerías. Yo creo que si la gente se ubica, tiene posibilidad de venir y tiene posibilidad de volver. El tema es que donde vos abras mucho más el horario, vas a tener más movimiento, que ya tenés mucho, y esto lo tenemos que ir analizando semana por semana, ¿viste? Nosotros no hacemos nada que no nos informe la Comisión de Infectología. Ciertamente estamos trabajando bien con ellos, y bueno, conversamos tanto presencial como por Zoom, y en Tandil tenés 4 casos en 40 y pico de días. Yo a todos les pido que podemos tener algún error, por supuesto, y en algunos traerle alguna incomodidad, pero vamos bien, no queremos hacer muchas modificaciones. Sí queremos abrir, te repito, lo que es la parte de las domésticas, de niñeras, la parte de salir a caminar y buscar recreación, ver si también pueden estar acompañados con algún chico que pueda salir y no estar tan encerrados los chicos, porque también les produce trastornos de tipo psicológico. Pero bueno, tenemos muchos pedidos, tenemos pedidos de peloteros, tenemos pedidos de pileta, tenemos pedidos de clubes, hay presiones permanentes, así que la vamos llevando bien. Tandil, no hay tantas ciudades que hayan abierto la construcción, no hay tantas ciudades que hayan abierto todos los negocios que nosotros hemos abierto, y lo hemos abierto bien, porque lo hemos abierto con protocolos. En otras ciudades se ha abierto de prepo, o sea, los comerciantes, por miedo, por temor, por no entrar dinero, por tener que pagar los empleados, lo han abierto cada uno a su manera. Acá está bastante regulado, está bastante ordenado, y bueno, y nosotros estamos trabajando también fuertemente en todo lo que es la parte de la ayuda social, como te comentaba, porque Tandil tiene una economía informal muy grande que no la está pasando bien, y también tenés los clubes que tienen dificultades económicas, tenés, bueno, los gimnasios que tienen dificultades económicas, y bueno, y todos estamos tratando de los artesanos, de ayudar, de darle comida, de conseguir donaciones, que hemos conseguido muchas. Es todo muy complejo, y también te debo decir que hemos tenido una caída en la recaudación municipal de alrededor de 100 millones de pesos en el mes de abril, tanto de coparticipación como de tasa. Y no quiero pensar todavía, porque directamente ya no dormiría, al estar todo abril cerrado, la cadena de comercialización se paró, tanto en Tandil como en
en la provincia, así que la cobranza en el mes de mayo va a ser muy difícil, porque vos no cobraste 100 millones en abril, pero hasta el 20 de marzo estuvo moviéndose, hubo trabajo, después con la cuarentena se paró, pero todo abril hubo cuarentena, ¿eh? Así que va a ser muy difícil remontar económicamente para el municipio y también para todas las empresas, las industrias, todo lo que es el mes de abril, que se va a entrar a pagar la actividad económica en el mes de mayo, ¿no? Correcto. Intendente, en lo que tiene que ver justamente con la relación con provincia, bueno, de que es justamente a quien ustedes tienen que elevar los distintos protocolos, ¿básicamente se sienten respaldados? ¿Han tenido la respuesta esperada en cada uno de los casos? Sí, te diría que muy bien. Yo converso casi todos los días con la ministra de Gobierno, que es donde nosotros le enviamos toda la parte sanitaria de Tandil y también los protocolos para abrir los negocios. La ministra de Gobierno se lo tiene que trasladar al ministro de Producción Costa, que ya estuvo en Tandil y estuvimos dos veces juntos en estos 4 meses de gobierno de ellos, y muy buena relación, ningún problema. Y te diría que hay muchas ciudades que todavía no les han firmado el protocolo. Nosotros no abrimos ningún negocio ni no abrimos nada que no esté firmado por protocolo de la provincia. O sea, hemos mandado cómo está la situación sanitaria, cómo iban a ser los horarios, cómo se iba a hacer toda la parte de los controles, del distanciamiento social, del barbijo, del lavado de las manos, de la distancia entre una persona y otro, que tienen que sacar turno tanto para los consultorios médicos, para los escribanos, para los abogados, todos, y todo vino firmado, todo vino aprobado y todo vino aceptado. Y en muchas ciudades todavía no, a lo mejor por el gran movimiento que tienen o el gran trabajo de, imaginás, de 135 municipios, de estudiarlos todos. Hay muchos, yo ayer estuve en otra videoconferencia, que no les han mandado todavía nada. No sé si han mandado en condiciones como mandamos nosotros, y todavía faltan algún papel o algún detalle que ellos quieran ver, pero nosotros estamos todos con todo protocolizado y todos lo mandaron firmado. Ciertamente muy bien estamos trabajando sin ningún tipo de problema, y aparte te diré que conseguimos de coparticipación 22 millones de pesos de crédito para pagar los sueldos este mes y 10.600.000 pesos de un ATP. O sea, el ATP no se devuelve, que se lo dieron no solamente a Tandil, se lo dieron a todos los distritos. Por supuesto, según la cantidad de gente fue el monto, y por supuesto también el crédito, según cómo estuviera cada municipio, se le mandó el crédito. Hay municipios que le han tenido que mandar 40 millones o 60 millones. Esto es a devolver en 5 meses a partir de agosto. No Bien. Sé cómo vamos a avanzar en el mes de mayo, que es un mes muy difícil, que va a haber muy poca cobranza por no haber habido actividad económica en todo el mes de abril. Bien. Doctor, el cierre es suyo, lo que le quiera decir a la gente de Tandil, lo escuchamos, ha sido muy claro en cada uno de sus conceptos, en cuál es la idea en cuanto a la continuidad de la cuarentena en Tandil, pero bueno, lo que quiera decir en el final, puede hacerlo. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de seguir, que sigamos avanzando todos juntos, que vamos a seguir abriendo rubros, que por supuesto, si cada 7 días lo vamos a evaluar, que si las condiciones o el COVID aumenta, vamos a volver a empezar, que es lo que no me gustaría, que sea valvular. En el sentido valvular es que vos fuiste para un lado y después tenés que volver otra vez para otro. Claro. Eso no me gustaría que pasara en Tandil. Que hay ansiedad, hay problemas económicos serios, hay empresas que no pueden pagar los sueldos. Esperemos que el gobierno dé créditos a tasa cero como está dando, que ayude a los monotributistas como está ayudando. Bueno, que sigamos trabajando, pero con tranquilidad, con ansiedad, sin ansiedad, como lo estamos haciendo
hasta ahora. El esfuerzo ha sido muy grande para Tandil, así que sigamos el mismo camino. Nosotros vamos a seguir comentando todo lo que hacemos y lo que más podamos hacer. Los hospitales están en condiciones, tenemos hoteles ya registrados para hacer aislamiento si llegara a venir un pico y no es necesario internarlo en el hospital, y tampoco es posible que siga en su casa. Hemos aumentado en todo el hospital de Día Tita Brivio más de 30 camas, está organizada toda la parte operativa para llevar alimentos a esos lugares con el ejército y con voluntarios. Está todo en teoría, todo bien armado, todo bien organizado. Esperemos que en la práctica no lo necesitemos usar y que se quede todo el mundo tranquilo, que si seguimos así y el COVID en Tandil entra con un poco más de fuerza, lo vamos a poder tratar muy bien, porque tanto nosotros como el sanatorio como la clínica están muy bien preparadas. La clínica hace un mes y medio hizo toda terapia intensiva nueva, ¿no es cierto? Y la terapia intensiva del sanatorio también está en muy buenas condiciones y la nuestra también está en muy buenas condiciones. Esperemos, como hasta ahora, no tener que utilizarla, pero respetando todas las medidas de higiene que te comenté: el distanciamiento social, el barbijo, lavarse la mano, todo lo que ya están cansados de escuchar a través de los medios, y que es muy bueno lo que han dicho también el periodismo de estar informando en forma permanente. En Tandil vamos bien, si seguimos así vamos a pasar con dificultad, con temor, con angustia y también con algún problema económico, pero vamos a pasar con vida, que es lo más importante, y de ahí empezaremos a recuperar no solamente Tandil, sino también el país, con una política económica que sea a 10 años y que se pongan todos los grandes políticos de acuerdo y que podamos superar de una vez por todas la grieta y trabajar en un camino que no vaya y venga como un péndulo, como ha sido estos últimos 30 años. Doctor, así que gracias, y que sigamos trabajando todos juntos, sin partidismo, sin fotos, sin grandes... Vos ya, Claudio, me entendés. Doctor, gracias por este contacto aquí con la radio y con el canal del Eco. Quedamos a disposición, como siempre. No, gracias a ustedes, y que nos sigan ayudando como lo están haciendo hasta ahora. Gracias, doctor, gracias. Muy amable. El doctor Miguel Ángel Lunghi, charlando con nosotros en este desayuno virtual, bueno, charlando de todos los temas, algunos anuncios importantes. Se está pensando para la semana que viene, no es esto ningún anuncio, pero se está pensando en lo que puede llegar a ser la apertura de nuevas actividades como centros de estética, e hizo hincapié fundamental en lo que tiene que ver con empleados domésticos o todo lo que tiene que ver con cuidado de niños, y que se está pensando también en lo que es permitir salir a caminar con determinadas condiciones. Exactamente, creo yo que son, bueno, definiciones importantes las que ha dado el intendente sobre lo que se está trabajando en este momento. Hagamos